Medallaros a ti la bandera, majestuosa y divina de Dios, recordando nuestra rosa y al valiente que la tomó por miedo. Por blanca, enemiga contienda, noble fuerte de gran corazón, libertad, resolve los campos. Acto seguido, queremos invitar también en esta oportunidad al director de la Institución Educativa Pública César Vallejo, a licenciada Lilian La Rosa Magno. En esta oportunidad tomará la palabra Walter Custodio Salazar, el discurso de orden. Hoy es mi voz la que se dirige a ustedes, pero el espíritu de mis palabras nace de la comunidad vallejiana. Soy yo quien ha escrito este discurso, pero el intelecto tras él es la comunidad vallejiana. Soy yo quien está de pie frente a ustedes, pero es el alma de la comunidad vallejiana la que da cara al mundo. Mundo al cual dirigimos nuestro saludo cordial en este día, así como saludamos a las autoridades políticas, militares y civiles que nos acompañan. Y con quienes deseamos compartir la inmensa alegría de reencontrarnos en esta histórica plaza después de 3 años de educación remota, para celebrar un aniversario más de nuestra institución educativa. Y aunque ya no está ese bello mural de azulejos que nos increpaba la entrada y salida del colegio, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Volver a compartir las aulas físicas con los colegas y alumnos nos recuerda cada día esa inmensa tarea del gran César Vallejo, que da nombre a nuestra institución. Gracias, colegas, gracias, padres de familia, gracias, alumnos, gracias, exalumnos, gracias, Chancay. Feliz aniversario, Institución Educativa César Vallejo. Gracias. A la representante de la Asociación de Exalumnos del Colegio César Vallejo. Nos referimos a María Llance, para quien la recibimos con fuertes palmas, por favor. Muchas gracias por su presentación. Señor alcalde de nuestro distrito de Chancay, Juan Álvarez Andrade, señores autoridades del distrito de Chancay y Huaral, señor director de nuestra institución, Colegio Educativo César Vallejo, a nuestros queridísimos docentes de nuestras aquellas épocas y los docentes también de presentes, compañeros exalumnos, querida comunidad vallejiana, pueblo chancayano, es un placer saludarlos y a su vez agradecerles porque nos acompañan hoy en la celebración de los 63 aniversarios de César Vallejo. Y hoy también recordamos cómo hace 14 años nos reunimos por primera vez los exalumnos, para más adelante, en el 2012, exactamente el 17 de abril, constituimos formalmente nuestra asociación de exalumnos del Centro Educativo César Vallejo. Gracias a la calidad educativa de nuestros profesores, quienes dejaron huellas en nosotros y también sembraron muchos valores como el respeto, la solidaridad y una gran amistad. Y tampoco puedo olvidar para nada a la institución educativa César Vallejo, cuyo nombre de un poeta peruano nacido en Trujillo, de mucha pobreza, el último de los 11 hijos, que tuvo que marchar a Francia
para nunca más volver al Perú, pero que hizo tantas obras poéticas que vislumbró en el momento a la literatura mundial. Y sin duda a equivocarme, si estuviera presente hoy con la tecnología, probablemente tendríamos en el Perú dos premios Nobel de literatura. El destino quiso que este personaje muriera en Francia escribiendo su gran poema dentro de tantos que tuvo. Moriré en París un día jueves con aguacero, un día del cual recuerdo, pero murió un día viernes con aguacero, vaticinando su muerte. Son personajes de nuestro país que tenemos que siempre mencionarlos y tenemos que hacer alocución y rememorar, porque la patria, las naciones se forjan con personas que luchan, mueren y nunca se rinden. Feliz aniversario a todas las instituciones. Muchas gracias. Distrito de Chancay. Es un gusto conocer al colegio.
Comerciantes, empresarios, secretarias, choferes, personas.